primera instancia contar que el libro fue seleccionado en concurso, fue ganador, entonces fue editado. A raíz de esa instancia es que me proponen hacer esta muestra. Entonces, para mí fue pensar de una manera diferente la presentación de un libro, no de una manera formal, protocolar, hablado justamente con la directora del FER, que es una persona maravillosa, muy creativa, muy meticulosa, muy cuidadosa, desde la amorosidad y desde el respeto. Porque la verdad esta instancia, desde que Nito no está, cambió mucho y me planteé si era necesaria, si era posible esta muestra si él no estaba. Y bueno, la verdad que sí, porque él justamente hubiera querido esto. Y generar este espacio nuevo de presentación fue mi desafío. Entonces, por eso pensé en un happening, por eso pensé en una instalación, porque para mí la casa oscura la teníamos que habitar. Teníamos que tener un juego y eso nos permite el happening. El happening es una instancia de encuentro en donde la obra cobra sentido, cobra acción a través de la participación de los visitantes, de las personas que vienen a transitar la Casa Oscura. Van a haber lugares definidos en donde las personas van a poder interactuar con la obra, va a haber un lugar en donde van a poder permanecer en escucha, en instancia, porque también hay un arte sonoro que es de Dante Morris. Y bueno, después van a tener que venir a disfrutarla porque es una obra totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver de mí, de mi producción, porque es en honor a la Casa Oscura y es en celebración a Nito también. Y la casa va a tener esa presencia de ser habitada, de ser instancia de juego, como nos propone el libro también. El libro es un libro maravilloso que nos dejó Nito, en donde vos podés entrar a ese libro desde cualquier lugar y encontrarte con diferentes formas creativas, metáforas, mensajes. Y la instancia esta de la presentación tiene eso, tiene ese espíritu de juego, de entrar, de jugar, de estar, de permanecer, de contemplar, de escuchar. El viernes a las 18 horas, acá en el Centro Municipal de Cultura, que está en la Costanera.